Bueno, hola a todos, bienvenidos al canal, a otro video donde te vas a quedar a mirarlo todo, desde el principio hasta el final, porque Diosito no me dio este cuerpito sexy caribeño para nada. Claro, ¿entendés? Todos caemos a la tierra con alguna misión, ¿no? Con algún don, algún talento. No es que caemos todos así al azar, ¿viste? Ya lo dijo el indio una vez, escuchá. Dios no juega los dados, quizás esté a mi favor. Uy, qué temón ese motorcico, tremendo. Supongo que todos ya vieron lo que pasó con Anonymous. Anonymous, no sé cómo se dice, no hace falta que yo se lo explique, pero acá viene lo loco, acá viene lo raro. Yo hace exactamente una semana dije lo siguiente. ¿Cómo andan los hackers, boludo? Están hackeando a full, ¿eh? No, los hackers están en pretemporada full, los chicos. Están todos ahí vestidos con las máscaras de Anonymous, haciendo el hacka, yendo a práctica. ¿Qué equipo? ¡Hackers! ¡Con la mente en el juego! Amigo, yo voy a cerrar la ventana, no vaya a ser que me caiga la CIA. Soy el nuevo Nostradamus, boludo, ¿entendés? ¿Vos entendés lo que es eso? Imagínate si tengo ese poder en serio, corte, yo predigo lo que va a pasar mañana. Mañana digo, qué sé yo, se cae el obelisco, ¿no? Y se cae el obelisco, imagínate. Ahora vamos a ver mañana, a ver si se cumple. Bueno, para los que no sepan qué es Anonymous, es como una legión, un grupo de hackers, ¿no? Te hackean el pasaje de Mundo Gaturro, te cambian el nombre de Instagram, están en el chat de Ares. ¿Te acordás del chat de Ares, boludo? Esa era la verdadera deep web. No, decí que yo era chiquito, boludo. Ahí había tráfico de órganos, todo. Decí que al Ares yo lo usaba para descargar música nomás. Me acuerdo que le descargaba a un amigo, al Kevin, me pasaba el pendrive, yo lo descargaba. Nota loco, mi nena Facebook, pum, descargaba. Y le cobraba, o sea, yo le cobraba por descargarle las canciones al pendrive, boludo. ¿Viste? El que nace emprendedor desde chiquito. Hombre de negocios, papá, money, money, bitch. Igual, a mí la que más me gusta de las que hizo Anonymous es esta, verá, cochá, cochá. Anonymous, vení cagan Pero ahora resulta que Anonymous no se dedica solamente a hackear gente y a hacer canciones para boliche, sino que entra y irrumpe la propiedad privada de youtubers. Gente, acabo de coger la cámara, o sea, acabo No, pará, ¿cómo coger la cámara? No. A ver, yo respeto los gustos sexuales de cada persona, ¿no? Yo no tengo drama. Pero ¿cómo la cámara, boludo? La cámara es una cosa cara, boludo, sale guita eso. ¿Pero quién es, boludo? ¿Te acabo de dar? ¡Me está tirando! ¡Todo! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Tú! Laura, está adentro, no te preocupes, Laura, está para adentro. Ok, el video arranca a los pedos con todo, ¿viste? Te tiran toda la carne a la parrilla del principio. Lo que nos están intentando mostrar es que ellos salieron porque alguien afuera de su casa les estaba tirando piedras. De, no sé, algún hincha de River, algo así. Y ahora no sé si esto es una percepción mía, porque yo saqué turno al oculista el jueves. Pero yo particularmente no veo ninguna piedra, o sea, ni siquiera... Ni siquiera escucho el sonido, ¿viste? Porque se escucha cuando tira una piedra. Pero capaz algo mío, qué sé yo. Yo acá tampoco tengo los sentidos de Superman. ¡No! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tiene una máscara! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Es Anonymous! El que estaba fuera de la casa bombardeando a los perreques malvados de esto era Anonymous. O sea que en su tiempo libre, el loco tiene un problema personal con los youtubers. Porque, tipo, si no hace nada, no creo que Anonymous venga a cagarte a piedrazo la casa. Tipo, esto algo hicieron. Entonces quieren hacer lo que son los buenitos, pero algo hicieron. Porque Anonymous actúa contra las injusticias. No sé, para mí esto deben impuesto. Te la tiro. Esto deben impuesto. Habla, tú, párate, escúchame. Tú, no le tires piedra, está. ¿Qué haces? Está enfermo, boludo, está lloviendo con todo. Ey, podés parar, boludo, ¿quién sos?
¡Hostia! Me mata porque los pibitos están re persecuta, pero tipo, no van a llamar a la policía, ¿no? Encima están como protegidos, ¿viste? Porque tienen como el techito, la puertita, pero ellos están así, ¿viste? Como si la piedra de Anonymous hiciera una órbita así y viniera con comba, tipo, a la cara. Mi teoría es que Anonymous está enojado porque, claro, antes el que tenía protagonismo eran los Loquendo. O sea, él formaba parte de los Loquendo, ¿no? Los youtubers de Loquendo. Ah, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Vos me entendés. Y ahora los youtubers de moda son ellos. Pero obviamente va a ir a cagarle a piedrazo al rancho, ¿entendés? Está justificado. ¡Que no lances más piedras! ¡Espérate! ¡Que te abro! ¡Que no tienes piedra, loco! ¡Te abro! ¡Ven! 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 ¡Que no hacen caso! ¡Pero qué haces! ¡Hostia! ¡Me estás jodiendo, boludo! ¿Te la? ¿Qué pasa? ¡Me estás chillando! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No veo, boludo! ¡Levanta la cabeza! ¡Levanta la cabeza! ¡No puedo abrir el ojo! ¡Adro, que no puedo abrir el ojo! ¡Adro, que no puedo abrir el ojo! ¿Te ha hecho sangre la mano o la cabeza? ¡No sé, no puedo abrir el ojo! ¡Ay! No, qué hijo de puta, Tainónimo le echó ketchup en la cara, boludo. Le tiró uno de esos los paquetitos que te chorea del McDonald's. Lo que no logro entender es la lógica del otro que le pregunta. Le dice, ¿te ha hecho sangre en la mano o en la cabeza? Tipo, ¿qué? ¿A vos cuando te cortás y te sangra la mano, qué te pones así? Tipo, no lo entiendo. No entiendo la pregunta con la masa del cortafierro, ¿no? Te corta un dedo, te sangra y... ¿qué te hace una mascarilla en la cara? ¡Ay, me duele, boludo! ¿Qué se lo jodiste? ¿Llama a la ambulancia, no? Llévelo dentro, a ver si hay... ¿Qué tienes? Si lo dan el ojo, ¿dónde la dado? No veo, boludo. Está la puerta cerrada encima, ¿le di la llave algo, no? No veo, me dejó ciego, boludo. ¡Ay, estoy ciego, boludo! ¿Qué dice? ¡Estoy ciego, boludo! Se caga de risa, boludo. Está bien, yo haría lo mío. Yo tengo que actuar esto, pero me meo de risa. Me hago la pichona encima. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás sangrando? Todo, Rubén, hacemos otra divina. No, pero ¿qué coño hacéis? ¿Qué habéis hecho? ¡Fuera de dónde! No, pero estos pibes tienen un doctorado en hacer preguntas pelotudas, ¿eh? Oh, ¿qué habéis hecho? ¿Qué ha pasado? Yo nada, pelotudo, me sangra el ojo. Estuvimos afuera. ¿Afuera dónde? ¡Y afuera, pelotudo! ¿Dónde va a ser afuera? ¡Fuera de la casa! ¡No veo el ojo! Esto me mata porque se supone que el chabón le pegó en un ojo solo, ¿no? Pero está como perdido, ¿viste? Se va para el otro lado. Y re que del otro ojo podés ver normalmente si te pegan en uno. Estás así, bueno, medio tuerto, pero tampoco que te va a la quiaca, ¿entendés? Nosotros no tenemos nada para curarle. Un chaval ahora. Muchos cristales, creo que es. El pibe, el experto en las preguntas pelotudas, como que pregunta quién carajo está afuera, quién le pegó en el ojo a su amigo, ¿no? Y el otro le responde que un suscriptor. Qué bravo que son los suscriptores en España, boludo. Uf, lindos suscriptores tiene esta gente, ¿no? Para eso, si esos son los suscriptores, no me imagino los haters, boludo. También, no, nadie, sí, tráeme algo, boludo. Pero no deja el grifo abierto, echate agua. Si me estoy echando todo el rato, boludo. A lo mejor echarte agua es peor, ¿eh? No veo, boludo. ¿Qué va a ser peor si se está limpiando la herida? No, me siento mejor, boludo. La veo mejor. Claro, pero ¿qué está haciendo el otro ahí? ¿Qué hizo? Pero ese pibe se está echando agua en la pera, no se está mojando el ojo. Si te pego en el ojo, si te moja la pera, no te va a curar nada. No te está limpiando nada, rey. ¿Pero qué le está poniendo, boludo? ¿Le está poniendo mayonesa Fanacoa en el ojo? ¿Eso fue la Fanacoa? ¿Y cómo sabes dónde vivimos? ¿Está loco? No sé, tío. Si sí, la zona igual sí, sale de la casa. Y la pero si no tiene nada, boludo, mira, ya se le curó. Ya se le curó. Puto, déjame con la cámara bien adelantada. ¿Qué estás? ¡Tú me estás jodiendo! ¡Tú! ¡Tú, cójalo! No, boludo. Y ahora tengo que ver el próximo video. Yo me tengo que suscribir a estos vagos, ¿no? La rompen. La rompen, boludo. ¿Vos te tirás una escena post-crédito así? No, no lo haces. Pero resulta que después vi un poquito más y a Silio se hinchó las pelotas. Tipo, ahora no estaba como, me rompieron el ojo. El loco salió con un... con un palo de escoba, con una madera, y dijo, ya está. Viene un próximo Anonymous, le pego un palazo en la jeta que lo dejo hablando en árabe. ¿Qué le toco, no? Ok, ahora vamos a pasar a ver a un personaje que yo ya saqué en mi canal, en un video anterior, pero que cada vez que veo un video nuevo de él, se me hincha un huevo. Se me hace una protuberancia en el testículo. ¡Suscríbete a mi canal! Ya arrancamos para el orto.
No, encima al principio nomás me dice bienvenido a un nuevo video y yo siento que estoy entrando a un culto satánico. ¿Qué es eso? ¿Por qué tiene una cara diabólica de bebé y está diciendo bienvenido al nuevo video? Para mí lo da vuelta y dice suscríbete al canal de Yao Cabrera. Está raro esto, es raro, posta lo digo. Estamos en compañía de Spy, alias el violador de conejos. Como vieron en el anterior video, creo que alguien se encariñó mucho con el señor Rabbit. ¿O me equivoco, señor Rabbit? No, por favor. Tú también te encariñaste, ¿no? Sí. Esto lo ven nenes chiquitos, o sea, esto lo ven los pendejitos. Yo no sé si quisiera dejar a mi hijo viendo a un chabón bastante crecido diciéndole a su perro que es un violador de conejos porque el camarógrafo se llama señor Rabbit y está vestido de conejo y miren lo que es el señor Rabbit. Esto está raro. Acá un pervertido se hace una fiesta. Humilde hogar, acá tenemos la chimenea, cuando hace frío nos sentamos ahí todos en familia con mis padres y a veces comenzamos a charlar, a discutir por cosas, así que... ¡No! ¡Está hirviendo! ¡Oh, mierda, me quemé! ¡Pero mi cereal, señor Rabbit! ¡Se quiebre! Yo no sé en qué momento le puse LSD al mate, se me habrá escapado, pero está surrealista esto, está raro, o sea, what the fuck, ¿por qué chupa el piso de la nada? Vos sabés que no lo entiendo, boludo, y encima todavía no apareció Anonymous, que para lo que vengo. Ven, señor Rabbit, a ver, quiero ver tu buzo, date vuelta. A ver, señor Rabbit, me encanta tu buzo, volteate. ¡Wow! ¡No! Siempre hacemos eso cada vez que hay una nueva persona. Nos chocamos huevos en la cara, ¿sabías? Y más tarde te tengo que chocar esos huevos a ti, señor Rabbit. Boludo, se cagan de risa. ¿Vos sabés que? Como saben que los padres no controlan a los nenitos cuando ven esto, entonces hacen esos chistes, los huevos, ¿eh? Y le chupo un huevo, claro, si los padres no lo ven, ¿entendés? Y no les importan los nenes. No son piñón fijo. Bueno, ahora por un montón de tiempo empieza a mostrar cosas de la casa y a contar cosas que no le interesan a nadie. Hasta muestra cómo se pone a cagar. Y el video dura 10 minutos y en el minuto 8 aparece Anonymous. En el minuto... ¡Qué choros que son, hijos de puta! ¿Cómo roban? ¿Hiciste eso? ¡Ven! ¡Mira! ¡Lanza! ¡Está lanzando! ¡Mira! ¡No! Pero si a ese Anonymous le pego una patada y lo dejo en Zimbabue. ¡Tiene un arma! Voy a enfrentarlo. Vamos, niño hacker. Cagalo a tiro. Confío en vos, papá. Dale, dale, dale. Pero si ni el perro lo quiere al otro, si está del lado del hacker, el perro más bien. ¡No! ¡Tiene que llamar! ¡Spike! ¡No! ¡En estos momentos no! ¡Es un niño hacker! ¡Lo ve, señor Rabbit! ¡Sí, parce! ¿Qué hacemos? ¿Nos han cerrado? ¡No! ¡Está dentro de nuestra casa! Una poronga esto, a comparación del otro es una obra de arte dirigida por Spielberg a comparación de esto. Yo no lo puedo creer, pero a mí más que nada me molestan los chistes así sexuales, tipo, porque es verdad que lo ven en el chiquito. O sea, yo no me imagino una persona grande viendo estos videos, una persona de 20 años... Bueno, lo voy a dejar acá. Espero que los youtubers de los que hablé no se me ofendan, porque viste que puede pasar, todo puede pasar. Pero bueno, nada, va todo con humor, con buena onda. Mira, le voy a hacer un bailecito y todo. Escucha. Nada, pueden seguirme en las redes sociales si quieren, en las redes sociales que ustedes tengan. Síganme en Twitch, que ahora que tengo, me llegó la compu nueva, puede que haga algún directo. No me vayan a dejar tirado, hijos de puta, más vale que vayan. Y bueno, nada, muchas gracias a todos por siempre estar. Un saludo para vos, un saludo para tu familia y nos vemos en el próximo capítulo. Voy a plantar, voy a cocinar.